asambleísta Fernando Bustamante. ¿Y todo el país? ¿Solo país? Buenos días, señoras y señores asambleístas, señor presidente. Quiero en primer lugar congratularme por el debate que hemos tenido sobre este punto, que ha sido de altura, que ha sido conceptual, que ha sido sustantivo. Ojalá todos nuestros debates tuvieran este nivel y yo diría la magnanimidad con que se ha tomado, más allá de ancestrales prejuicios, que en alguna ocasión hizo que el término apátrida fuera utilizado como término de estigma y degradación de seres humanos, que en la enorme mayoría de los casos son víctimas, son personas en necesidad, son personas que requieren de la solidaridad, no solamente de la comunidad nacional que los alberga transitoriamente, sino de la comunidad internacional. No tengo mucho que agregar a los conceptos vertidos por el ponente, así como también de quienes me han precedido en la palabra. Solamente señalar, por si que hubiera alguna duda o alguien tuviese alguna confusión al respecto, que a esta Asamblea no le corresponde modificar el texto de tratados, que nosotros aprobamos o improbamos la ratificación de determinados tratados que llegan a nuestra consideración, pero no podemos, contrariamente a lo que ocurre con los proyectos de ley, introducir modificaciones para adecuarnos a otras realidades o situaciones particulares que son puestas ante nuestra atención. Sin duda alguna, y en esto me dirijo, por ejemplo, a un asambleísta que me precedió en la palabra, representante de una provincia septentrional de nuestro país, deberemos vigilar para que en la aplicación de esta convención, efectivamente, los derechos que ella contempla sean aplicados por las autoridades de manera rigurosa y conforme al derecho nuestro y al derecho internacional. Esa función de control político nos cabe y desde ya tiene que ser un compromiso para que no ocurra los casos que han sido presentados aquí, tanto por la asambleísta Carrilla como por la asambleísta Vaca. Situaciones que debemos precisamente, premunidos de la legalidad que estamos desarrollando, usar para que nuestras autoridades, sobre todo quienes están encargadas de aplicar estas convenciones, se sometan a ellas y, digamos, precautelen los derechos consagrados en ellas. Eso sí podemos hacerlo y eso sí tiene que ser nuestro compromiso. Quiero, sin embargo, apuntar en una dirección diferente, porque lo que se ha dicho en apoyo de la ratificación de esta convención ya es abundante, ya no necesitamos más argumentos. Sin embargo, a veces el debate parlamentario debe servir para abrir nuevas preguntas y abrir nuevas consideraciones y desarrollar nuevos conceptos. Yo me creo partícipe de un proceso revolucionario. Y un proceso revolucionario tiene también que ser cuestionador. Tiene que hacerse preguntas incómodas y heterodoxas respecto a aquello que hemos consagrado en la práctica y en la doctrina. Quiero abusar de vuestra paciencia simplemente para traer a colación una reflexión que en el futuro debería ser parte de nuestro debate político, que es precisamente sobre las fuentes de la nacionalidad. Si ustedes ven, las personas a las cuales tratamos como apátridas, en realidad no son personas que carecen de sociedad, son personas que carecen de un documento, de un papel, ¿no es cierto?, que les da derechos, pero no son personas que existen en el vacío o en la nada, son personas que tienen vínculos con una tierra en la que habitan o que les vio nacer o de la cual vienen sus antepasados. Creo que es necesario que nos cuestionemos sobre cuáles son las fuentes de la nacionalidad. Y desde una perspectiva revolucionaria, por ejemplo, la de 1789, para no ir a otras posteriores, nos preguntamos qué nos da la nacionalidad de acuerdo al derecho actual, el derecho dominante, el derecho hegemónico. Dos cosas fortuitas. Y perdonan que sea irreverente, pero las razones por las cuales nosotros tenemos nuestra nacionalidad y los derechos humanos que ella conlleva
son hechos que no escogimos. Porque nadie escogió a sus antepasados y nadie escogió dónde nacer. Pero uno sí escoge a qué comunidad entregarse, uno sí escoge en qué comunidad trabajar, uno sí escoge a qué comunidad darle su cariño, su pasión, su lealtad y su entrega. La revolución proclamó tempranamente, y hablo desde la primera de las grandes revoluciones, que uno era de aquel lugar al cual daba su lealtad, a aquella constitución por la cual juraba, a aquella comunidad a la cual se entregaba con sus impuestos, su trabajo, su acatamiento de la ley y su participación política. Solo la desviación nacionalista, racista y xenófoba del siglo XIX y de los nacionalismos que de allí provinieron, convirtió a la sangre, mito fundacional del Estado moderno, como condición para pertenecer a una nación. Y así tenemos todavía hoy en día naciones en las cuales alguien necesita tener antepasados originarios de esa nación para poder tener esa nacionalidad, independientemente de que incluso padres y abuelos ya hayan vivido en ese suelo. El hecho de nacer en un lugar, ¿creen ustedes acaso que nos convierte en patriotas, que nos hace pertenecer a una comunidad? La persona que habiendo nacido en esta tierra no paga impuestos, no cumple sus leyes, es un sociópata, es desleal hacia su país, ¿puede decirse digno de la nacionalidad ecuatoriana o de cualquier otra? Y quien aquí vive, paga impuestos, es leal a sus leyes, cumple con sus normas y es un ciudadano que ejerce esa ciudadanía, la tenga o no, de manera honorable, creativa y productiva, ¿no es acaso alguien que debería ser considerado de los nuestros, al margen de los papeles que tenga? La revolución dijo, es de aquí aquel que respeta nuestras leyes, nuestra constitución y se incorpora al proceso de creación de esta sociedad. Esa debería ser la fuente de la nacionalidad, la ciudadana pertenencia a una comunidad. Todavía es tiempo que nuestro país, junto con otros, comience a preguntarle a la comunidad internacional de dónde surge que alguien porque nació en un lugar tenga un papel y alguien que por desdicha no tuvo esa posibilidad sea visto como un extraño siendo ciudadano ejemplar. Es necesario ese cuestionamiento. Esta convención nos puso frente a la necesidad de reflexionar sobre ello. Nos puso a reflexionar sobre qué cosa era un buen ciudadano o una buena ciudadana, sobre qué cosa era tener nación y nacionalidad. Y una de las cosas en que nos dimos cuenta es que el derecho contemporáneo permite que haya apátridas porque sigue sosteniendo concepciones decimonónicas respecto a aquello que da la identidad, el jus solis y el jus sanguinis. No queremos decir que esas son formas que deberían ser reemplazadas, pero es tiempo que empecemos a pensar en la ciudadanía social y en la ciudadanía constitucional, que habiéndolas no habría persona humana de bien en este mundo que se viera impelida o arrojada a la condición de apatridia, lamentable y triste situación humana que con la aprobación de esta convención ojalá podamos ir resolviendo. Solo quería presentar estas reflexiones en la concepción de que el debate parlamentario no solamente sirve al fin utilitario de conseguir unos votos o de conseguir la aprobación de una ley o tratado, sino también de abrir nuevos temas a la discusión y desde una perspectiva de izquierda cuestionarlos aquellos principios que consideramos normales y habituales en una sociedad rutinizada y estabilizada en concepciones que tal vez son más antiguas de lo que creemos o más reaccionarias de lo que creemos. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo también invito a todos los que estamos aquí presentes a apoyar calurosamente esta convención y votar favorablemente por ella. Gracias, señor presidente.